Angel would die, covered in white. Close sight, hoping for a better life. This time, we'll fade out tonight, straight down the line. And they say, just in the close 18, stuck in a daydream. Been this way since 18, but lately, her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries, and they scream. Ya de regreso, amigos, amigas, con estas almas. Unificación, ¿sí?, de almas. Exactamente. Unificación de almas. Ahí está. No que el no. 8. No que no. No que no, ahí está. Amigos, amigas, de verdad, les quiero agradecer por estar allá viéndonos. No sé si están escribiendo algo en el chat, porque la verdad eso elegí dejarlo, ¿no? Y que si ya nos llegan los mensajes, pues eso ya es por añadidura, no había esa expectativa. Así es que esta última parte es precisamente en donde cada uno de nosotros damos nuestro servicio, nuestros datos, nuestras páginas, nuestros teléfonos, para que la que te haya vibrado la elijas, si así lo eliges, ¿verdad? Si tú quieres sanar. Aquí están estas personas, estamos todos para al servicio, para que tú elijas con cuál, en donde, en tu tiempo, en tu espacio, pero aquí estamos. Eugenia, si quieres empezar, por favor, ¿qué es lo que tienes para el próximo año? Gracias. Bueno, en Puerta tengo un taller que es de sueños, precisamente dura aproximadamente 12 horas y está dividido en 2 días, o todavía no se sabe si se va a hacer en un solo día, más como más ajustado. Entonces todo depende de los que estén inscritos y opinen. Entonces es lo que tengo en puerta ya para enero, el último fin de semana de enero. Ok, ¿cuál es tu teléfono y en dónde te pueden ubicar? Bueno, en Facebook estoy como Eugenia Ero. Okay. Twitter también. Okay. También ahí doy información en Twitter, Facebook. Mi teléfono es 6707 04-1703. Ok, ¿verdad? Perfecto. Es que nunca me marco. Suele ocurrir. ¿No? Ese ejercicio de marcarse uno, pues, ¿cómo, no? O sea, sí, yo digo, me voy a marcar a ver cómo estoy. A ver si estoy. Aunque fíjate, ¿no?, que eso a mí me sirve mucho de terapia, ¿eh? O sea, el otro día de Cris, ¿no? Pero sí, yo sí soy de las que se escribe y se manda correos. Yo me mando, claro, correos. sí, pero ¿cómo llamarme para sentirme yo? ¿Cómo te contestas? Hola, buenas tardes, soy Eugenia Ero. Soy terapeuta. Obrigada, Eugenia, por favor. Sí, ella habla. ¿Y hablas de otro teléfono? Ah, pues ahí está, mira, todo es posible. Ah, sí, ya, se puede. Okay, lo voy a hacer. ¿No? Sí, ya puede. Prometo llamarme para prenderme el celular, gracias. Ahí está. Mi querida, gracias. Francisca Art, este bebé que bautizamos en este día tan maravilloso, 8, de mucha abundancia, prosperidad y conexión con la espiritualidad y con la mujer. Flor del Alma va a estarse presentando también el día de hoy. ¿Quieres, sí, dar, por favor, los datos? Sí, gracias. Va a ser hoy aquí en Distrito Federal, en la calle Nápoles 85, esquina Chapultepec, Colonia Juárez, a las 7:30 de la tarde. Mañana en Querétaro, pasado mañana en Puebla. Ok, y todo esto lo podemos ver a través de tu Facebook. Sí, en Facebook siempre estoy poniendo de todo, muchos materiales también compartiendo. Francisca con K, Art, A-R-T, separado, Francisca Art, aquí lo que se requiera. Exactamente, y pues yo creo que vamos a estar ahí en la noche, ¿no? Después de ir a celebrar este gran programa y este gran renacer. Sí, muchas gracias por la invitación y por la energía que se vibra aquí, muy potente, gracias. Muchas gracias a ti, Francisca. Querida Pili, ¿tú qué es lo que tienes? Dígame usted. ¿Tú qué tienes aparte de flor? Que se me quiere caer, pero no importa, está bien.
así continuamos. Acá estamos con los micrófonos. Pues lo que ya hemos dicho, que iniciamos cursos, iniciamos talleres, esta nueva apertura, y me busquen en las redes sociales, ya saben, como Pilar del Ángel, aparezco en Twitter, en Facebook, en la página spa pilardelangel.com. Tenemos el teléfono, el 5660-9328, extensión 101, para todas las personas que quieran hacer citas, que quieran un coaching personalizado y que quieran pues empezar a experimentar a través masajes de la herbolaria su propio ser y tocarse su propia alma. Exactamente, esos masajes son divinos, de verdad tiene unas manos mágicas. Muchas gracias, mi querida Pili. La verdad sí, pues para qué negar, ¿no? El amor no se niega. No. Mi querida Mónica López, que aparte de que ya hablamos del viaje sanador, si pudieras darnos nuevamente los datos para que la gente te ubique y que se empiece a apuntar ya para el viaje sanador. Es 7 y 8 de febrero del 2015 y normalmente lo vamos a estar haciendo bimestral y siempre luna llena. Por supuesto. Para que lo sepan. Y yo estoy en Facebook como Mónica López y ahí está, no sé si está la propaganda. No sé si te la entregaron. Bueno, no importa. Pero ahí están todos los datos. Sí, sí. Teléfono, email y todo. Exacto. Entonces, Mónica López, Mónica con acento y López también, porque hay muchas otras Mónicas López, pero ninguna como ella, como mi amiga, y ninguna hace el viaje sanador como ella, ¿no? Así es que, mi querida Mónica, muchísimas gracias. Gracias a ti, Auro. Mi querida Adri. Bueno. Adri Rodríguez, señoras y señores, sí. A mí me encuentran en Facebook como Adri Rodríguez, pero con Y. Ajá. Ahí me pueden contactar para sesiones individuales de coaching y también para los eventos. Colaboro para una fundación y ahí también tenemos muchos eventos masivos donde están cordialmente invitados. Entonces, ahí me pueden encontrar Adri Rodríguez, pero Adri con Y. Muchas gracias por la invitación y un placer volver a estar aquí en tu programa. Muchas gracias, mi querida Adri, gracias por compartirte desde tu ser. Arturo, esta energía me encantó, de verdad. Bueno, no sabes cómo honro tu presencia en este programa y la agradezco enormemente, que sí nos dices ese punto de equilibrio. Así es que, ¿qué hay de tus terapias y tus equilibrios, equilibrios, armonizaciones en Puebla, mi querido Arturo? Sí, muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar con ustedes y bueno, compartir toda esta experiencia, esta energía, esta luz, este equilibrio, este ser, ¿no? Desde todos, de cada uno de nosotros. Bueno, a mí me encuentran en Facebook, Arturo Urbina Bonilla, para trabajar con ustedes la parte de armonización, la parte de sanación espiritual, a nivel física y emocional. Estoy a sus órdenes. En este momento tenemos un proyecto muy importante en la parte de hogares ecológicos, a la cual yo los quiero invitar. Pueden entrar a mi Face y desde luego, pues ahí estoy a sus órdenes para compartir toda esta experiencia con ustedes. Gracias. Gracias, Arturo, Dios te bendiga y gracias por esta unificación. De verdad, gracias. Infinitas gracias. Mi querida Marisol Santillán, esos cursos, esa página, por favor. Claro que sí. Ya pueden consultar, el primer trimestre del año ya está calendarizado para bailar con tus emociones, para tomar el curso de mi relación con la comida del mundo de emociones. Vienen conferencias también en www.marisolsantillan.com.mx. En Facebook me encuentran como terapeuta Marisol Santillán. Exactamente, ahí está mi querida Marisol, muchas gracias. Y mi querida Alma Rojas, salud del alma. Exactamente, pues a mí exactamente me encuentran en Facebook como Salud del Alma, en Twitter también como Salud Alma. También obviamente los invito a que escuchen también el programa de radio, obviamente también todas las terapias que yo doy de sanación, pues no sé, cualquier cosa, cualquier situación que necesiten para sanar el alma, por supuesto, cuenten conmigo. Alma es una experta Teta Healing y aparte, ¿no? Máster en... Master Reiki, máster en registros akáshicos, en Magnified Healing, entonces en Diksha, en Gnosis,
metafísica. Entonces, pues realmente cualquier situación que anden buscando sobre todo sanar el alma, pues ahí están. Y todo esto, pues obviamente lo hago y lo transmito también desde Salud del Alma, que es un programa que realizo por Capital 21. Exactamente. Que es del Departamento del Gobierno del Distrito Federal. ¿Y qué son los días? Del Gobierno del Distrito Federal son los miércoles y los viernes se transmite el programa. Exactamente. Y que Salud del Alma, ¿no? En este caso mi querida Alma Rojas, es impresionante las terapias que da a nivel de, o sea, a distancia, no necesitas estarla viendo ni tocando, ella tampoco te necesita ver porque te siente. Es impresionante cómo hace esa conexión y esa sanación simplemente a través de la conexión con el Supremo. Esta energía que manejas, Alma, es impresionantemente bella, amorosa, y pues soy testiga de ello. Gracias a ti por permitirme, sobre todo por la confianza, ¿no? Que ante todo, para que podamos sanar nuestra alma, es la confianza de otra alma. Exactamente, y así vibramos, mi querida Alma. No, gracias de verdad por esta invitación nuevamente. Gracias. Y mi queridísima Gabriela Tudón, ¿qué es lo que tienes? Y ya anuncia, por favor, tu página. Sí. Bueno, el próximo año voy a tener varios talleres de automaquillaje. Se van armando los grupos conforme me vayan contactando. Y bueno, también doy masajes de reflexología para quien quiera y terapias con cuarzos. Y mi face es Gabriela Tudón, makeup artist, y me pueden encontrar en gabitudon@hotmail.com y mi celular es 55 34 22 6759. Y bueno, antes que termine, también quiero agradecer muchísimo a Moni López y a Marisol, que han sido parte de este cambio que estoy dando, y pues muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Estados todos sí, tranquilos ahí, con el Alma? Yo te quiero dar mucho las gracias por la invitación. Qué bonito programa. Se nota como mucha energía auténtica. Me gusta. Muy, muy, muy bonito. Sí, muy lindo. Gracias, Aurora. A la maestra numeróloga. A la maestra numeróloga. No le hemos echado sus porritas. Sí, todos nos hemos. Oh, sí, mua, 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 mua. Y aquí a la coach que organizó todo esto y que juntó todas estas almas. Por favor, que es a lo que iba, que tu energía llama a esto. Lo divino. Muchas gracias. Estás rodeada de mucho amor porque tú eres un corazonzote enorme. ¿Sabes? Te lo agradezco y sí lo reconozco. Antes como que daba y daba y daba y ni siquiera me daba yo. Ahora ya reconozco que soy ese amor, que soy ese corazón y que me veo reflejada en cada uno de ustedes. Y que ese trabajo de numerología, gracias a todas mis maestras de numerología, gracias a todas aquellas personas que me trajeron también a este espacio de Planeta 2013, gracias a todas, porque para bien o para mal me han hecho crecer, porque en la luz y en la oscuridad existo, porque soy, simplemente soy. Y sí, ¿no? Como numeróloga me he expandido muchísimo más de mi ser, me he descubierto mucho más, he podido reconocerme más. Y es gracias a esa herramienta, ¿no? Que lo pongo al servicio de la gente para que, pues es una herramienta más para autoconocerte, para darte, para reconocerte, para sentirte. Y que no deja de ir también a la oscuridad, porque dice, ay, no, yo no soy ese, ¿no? Y como yo siempre digo, el mejor síntoma, ¿no? Empieza con la negación, no, yo no soy eso, y ahí estás. Entonces, también me ha costado mucho trabajo interno, ¿no? Pues revelarme y estar ahora como una mujer valiente al frente, que se atreve a hacer este tipo de cosas, porque la siento, porque sé que el compartir es sumamente importante en la vida y porque sé que puedo, porque Dios me dio ese talento y porque, pues simplemente porque me dio la gana. Gracias, porque de verdad hubo esa inspiración. Estos seres, hoy contamos 11 y ese 11 es uno de los números maestros. No es que lo tenga yo directamente en mi numerología, pero sí el 8 en unificación
lo tengo pero bien marcado. Así es que hoy es un gran día. Viene el sueñógrafo, ya como mi comercial, viene el sueñógrafo. Por favor, si es tan amable, ¿qué día? El día 20 lo doy en Calmacagua, ¿cómo se llama? En Calacuaya, en el Estado de México. Ahí está Mayri subiendo en la publicidad. Y también el día 21, que es justamente el equinoccio de invierno, que es un cambio de energía hermoso, ya para lo que vamos a estar recibiendo para el 2015. Para prepararnos, así es que los espero ahí en la Colonia del Valle. Por favor, llamen y aparten, porque se está llenando. Así es que es una aventura, es hermoso tocar los sueños y plasmarlos en conciencia. En conciencia, sí, para que se logren. Exactamente, y así como dijo Alma, ¿no? Mi querida Alma, a cosechar en grande, y ese sueñógrafo te va a ayudar a cosechar todavía este piquito que queda del año. Así es que ahí estamos. Mi querida Pili, infinitas gracias desde corazón, desde mi alma, por te compartir quiero. Tu espacio. Yo también. Y gracias a ti por compartirme el tuyo, por compartirme tus ideas, por compartirme tu tiempo, por compartirme tu amor, y porque sé que juntas, por alguna razón que no es ninguna casualidad, estamos hoy aquí, tú y yo, y todos los presentes y todos los que nos están escuchando, porque estamos vibrando en una energía que va para más. Exactamente. Nadie como tú, Mayri, infinitas gracias por todo lo que haces por mí todos los días. Gracias por tu paciencia, por tu entrega, por tu amor. Igualmente, gracias, mi querido Mayri. Said. Gracias, Said. Gracias por haber, ¿no?, puesto esta planta que ya germinó, que se llama Planeta 2013. Gracias infinitas. Gracias, gracias ahí. Montse, muchas gracias por estar aquí. También aquí en el estudio. Gracias, amigos. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Que lleven esa flor, ¿no?, y que germine en sus corazones. Este es un semillero de talentos y de almas que quieren tocar también tu alma. Así es que muchísimas gracias. Felices fiestas y bendiciones. Nos estamos viendo el próximo martes, si así Dios quiere. Gracias. ¿Y sabe qué? Sea feliz. Exacto. Toque el alma.